Hola amigas y amigos, el día de hoy les voy a mostrar cómo tejer este precioso chal o chalina, como la pudieron ver en la foto. Para esto yo voy a utilizar este tipo de material, se llama Sinfonía, es 100% algodón mercerizado, tiene 200 metros por cada 100 gramos. En este caso nos recomienda el proveedor utilizar un ganchillo de 3 milímetros o unas agujas de 3.5 milímetros a 4 milímetros. Yo voy a usar en esta ocasión una de 4.5 milímetros. En este caso tiene 6 hebras el algodón, 6 hilos, está compuesto de 6 hilos. Por si alguien necesita saberlo ahí en casita, pues también que lo tomen en cuenta. Asegurando nuestro primer punto. Y va a ser múltiplo de 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Este es nuestro primer motivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y este sería el segundo y así vamos a ir agregando de 16 en 16 hasta obtener lo que necesitamos. En total he dejado 96 cadenas, ahí en casita pueden dejar más o pueden dejar menos. Ahora, este punto que está aquí cuenta como 1, entonces serían 96 más 1 del borde, serían en total 97. Ahora yo me voy a pasar a este siguiente punto, a ver, voy a tomarlo y voy a tejer o a levantar el punto, a levantar el punto en cada cadena, levanto. Aquí ya para finalizar mi vuelta tengo este punto y levanto, ¿sí? Y todos mis puntos igual. Ahora voy a hacerle una cadena en este último punto, esta va a ser la cadena de altura. Voy a ir pasando de 2 en 2, miren, paso 2, paso 2. Tomo hebra y paso 2, tomo la hebra y voy pasando de 2 en 2 hasta el final. Aquí ya estoy por finalizar y cierro mis últimos dos puntos. Ahora voy a levantar, este ya es el primer punto, voy a pasarme, este es el equivalente a este punto que tengo aquí. Me voy a pasar al punto que sigue y voy a levantar un punto. Tengo dos puntos de inicio. Dos lazadas, me voy a pasar este que sigue. Este punto lo paso sin tejer y en este que tengo aquí voy a levantar y voy a cerrar dos y me voy a quedar así, con una lazada y un punto. En el que sigue hago 1, 2 y 3 lazadas. Me voy a pasar este punto sin tejer y en el que sigue levanto y voy a cerrar uno, van a ser de 12 y dos puntos de a 2. Entonces me vuelve a quedar una lazada y el punto. Ahora van a ser 1, 2, 3 y 4 lazadas, ¿sí? Estas 4 lazadas. Ahora me voy a pasar este punto sin tejer y en este punto que sigue, aquí, levanto y voy a cerrar de 2 en 2 en 3 tiempos, hasta aquí. Entonces siempre me tiene que quedar una lazada y un punto. 1, 2, 3, 4 lazadas.
me voy a pasar un punto sin tejer, miren, este punto lo paso sin tejer y en el punto que sigue levanto y voy a cerrar de 2 en 2 en 3 tiempos. Y nuevamente tengo que tener lazada y punto, ¿sí? Ahora vamos a hacerle 3, 1, 2, 3 lazadas. Me voy a pasar este punto sin tejer y en el que sigue levanto y voy a cerrar 2 y 2. Ahora solo 2 lazadas, paso un punto y en el que sigue cierro 2. Siempre me tiene que quedar, recuerden, lazada, punto. Ahora una lazada. Me voy a pasar este punto sin tejer y en el que sigue levanto. 1, siguiente, levanto. Miren, aquí no estoy pasando. Y en el que sigue levanto. Y ya son 1, 2 y 3. Ahora, vuelvo a repetir. Doble lazada. Me paso, en este caso, este punto sin tejer y en el que sigue levanto y cierro 2. Y me tiene que quedar nuevamente lazada y punto. 3 lazadas. Me paso este punto sin tejer y en el punto que sigue levanto y voy a cerrar 2 y 2. ¿Sí? Ahora 1, 2, 3 y 4. Me paso este punto sin tejer y en el que sigue cierro 2, 2 y 2 en 3 tiempos. Y de 4 lazadas tienen que ser 2, así es que hago otro de 4 lazadas. Me paso un espacio sin tejer y repito. Cierro 2, 2, 2 y me tiene que quedar lazada y punto, ¿sí? Entonces, miren, tengo 1 de 2, de 3, 4, 4 y ahora sigue de 3. Paso punto y en el que sigue levanto. Y hago 2 cierres y me queda lazada y punto. En el que sigue 2 lazadas, paso un punto y en el que sigue solo una vez cierro. Una lazada, me paso un punto y en el que sigue levanto. 1, 2, 3 y así es como me van a quedar. Y para quienes se les dificulte un poquito el ver el punto, les voy a dejar aquí abajo en el primer comentario o en la caja de descripción el enlace de cómo lo tejí este punto en colores más claros para que los puedan observar mejor, ¿va? Entonces, bueno, ahí se los dejo aquí abajo para que vayan, me visiten y lo puedan observar un poquito mejor el punto. Aquí ya para finalizar voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar una lazada, me voy a pasar este punto sin tejer y en el punto que sigue levanto. Y aquí al final, amigas, miren, aquí al final yo voy a pasar el punto aquí, donde se forman estas dos cadenitas, o donde se forma más bien la cadena. Aquí en el borde levanto, hago una cadena que es la cadena de altura y comienzo a cerrar de 2 en 2. Entonces voy a ir cerrando, en este caso, miren. 2, 2, 2, 2, 2, a ver, 2, 2 y así voy a ir cerrando de 2 en 2 hasta finalizar. 2, 2, miren.
siempre solo dos. Dos, dos, dos y dos. Completo mi vuelta. Y ya para finalizar, amigas y amigos, vamos a cerrar de dos en dos. Ahora, este punto que tengo aquí, este que se forma como la cadena, es el equivalente a este que tengo aquí. Me voy a pasar al siguiente punto y levanto. Aquí tengo el punto de la lazada. ¿Recuerdan esa lazada, amigas? Bueno, pues aquí vamos a encontrarnos con una lazada. Levanto el punto, levanto la lazada, levanto el punto y levanto. Nuevamente el punto de la lazada, levanto el punto y levanto. ¿Sí? Entonces vamos, que no se nos pasen estas lazadas, amigas, es bien importante. Lazada y punto, lazada y punto. Lazada, el punto, voy a sacar un poquito de material y nuevamente aquí me voy a pasar, tengo la lazada, miren. Primero es la lazada y ahora son los tres puntos que eran juntos, 1, 2, 3 y después la lazada. Es una lazada y un punto. Una lazada, un punto. Una lazada, un punto. Una lazada y el punto. Una lazada, nada más asegúrense de tomar la lazada y luego el punto. Una lazada, el punto. Una lazada y después los tres puntos que siguen. 1, 2 y 3. Y nuevamente, lazada y punto. Lazada y punto hasta finalizar con todos los puntos. Aquí ya estoy por finalizar. Y miren, ya tomé mi lazada y después hago mi punto. Y no olviden este punto, amiguitas. Miren, este que se ve la cadenita aquí, lo vamos a pasar y por la parte del lado o de atrás, aquí nos aparece como una cadena que es la que voy a levantar. Levanto, hago mi cadena de altura y después voy a ir cerrando de dos en dos. De dos en dos, de dos en dos, hasta finalizar con todos los puntos. Y ahorita les voy a mostrar, amiguitas, miren ya cómo está quedando. Voy a completar toda mi vuelta. Aquí ya estoy por finalizar, amigas y amigos, y miren, voy a cerrar de dos en dos y aquí al último voy a hacer el cambio de color, amigas. Entonces, miren, por la parte de atrás vamos a colocar el hilo y cierro. Y lo siguiente que voy a hacer es, este punto es el equivalente a este, ¿sí? Este. Ahora me voy a pasar al punto que sigue y voy a hacerle a levantar un punto. Punto que sigue, levanto, levanto. Aquí ya estoy por finalizar mi vuelta, amigas, y miren, este es un punto, aquí se alcanza a ver. Y después me voy a ir aquí, amigas, aquí a un ladito, a un lado, y me voy a encontrar como con esta cadenita, ¿sí? Esta. Entonces tomamos estos dos para que se forme la cadenita y levanto. Ahora voy a hacer el punto de altura, una cadenita, y aquí al lado, miren, esta es la cadenita que cuando nosotros vayamos a tejer la siguiente vuelta, esta es la que se forma aquí y esta es la que vamos a volver a tomar. ¿Sí? Bueno, entonces aquí ya hice mi cadena de altura. Ahora voy a ir tomando y voy a ir cerrando de dos en dos. Dos, 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 dos y dos. Voy a subir. Uno,
2, 3, 4 y 5 cadenas de altura. Aquí en esta parte, 1, 2, 3 y 4 lazadas. Ahora, me voy a pasar a este punto que sigue. Y en él voy a cerrar 2, 2, 2 y 2. Me voy a quedar así. Ahora, hago el de 3. Este es el equivalente al de 4. Este es el de 4 y este es el de 3. Me voy a pasar este punto sin tejer. Si se fijan, aquí no pasamos punto. Aquí fueron los dos juntos. Ahora me paso punto sin tejer y en el punto que sigue voy a cerrarle 2. 1 y 2. Me voy a pasar o hago dos lazadas. Paso este punto sin tejer y en el que sigue cierro nada más uno. Este. Ahora una lazada. Me paso un punto sin tejer y aquí levanto. Entonces, miren, amigas, para empezar, porque es bien importante, recuerden que un motivo se va a empezar así y otro se va a empezar de esta manera. Entonces, miren, este es el equivalente a 4, al punto de 4. Aquí tenemos el punto de 4, que serían más o menos como los que quedan a la mitad. Entonces van a ser dos puntos de 4, el de 3. El de 2 y después levanto 1, 2 y 3. Ahora, dos lazadas, me voy a pasar un punto sin tejer y en el que sigue levanto y hago el cierre de 1. Tres lazadas, paso un punto sin tejer y en el que sigue levanto y hago un cierre de 2. Cuatro lazadas, 1, 2, 3, 4, paso un punto y ahora hago el cierre de 3 puntos, 1, 2 y 3, 1, 2, 3, 4, recuerden que son 2 puntos de 4, a ver, aquí no, paso un punto sin tejer y en el que sigue, cierro 1, 2 y 3. Ahora, ya tengo, esta es la separación, el de 2, el de 3, 2 de 4, ahora vamos por el de 3. Paso un punto sin tejer y en el que sigue, cierro y cierro. El de 2, paso un punto y en el que sigue, cierro. Una lazada. Paso un punto y en el que sigue. 1, 2, 3. Y vuelvo a repetir el mismo proceso, amiga. Aquí ya estoy por finalizar la vuelta, amigas. Vamos a hacerle dos lazadas después de estos tres puntos, ¿sí? Entonces tengo dos lazadas. Me voy a pasar este punto sin tejer y en el que sigue voy a levantar un punto. Tres lazadas, paso un punto sin tejer y en el que sigue vamos a levantar 1 y 2, que es el punto de 3. 1, 2, 3, 4 lazadas, voy a pasarme un punto sin tejer y en el que sigue levanto 1. Voy a sacar un poquito de material, amigas, ¿eh? 2, 3 y aquí 1, 2, 3 y 4. Si se fijan, aquí solamente pasé 3, pero dejé mi lazada, ¿sí? Mi lazada. Entonces, aquí me voy a pasar, ya tengo 4. Y de lado a lado, amigas, recuerden tomarlo así, el borde de lado a lado para que les quede bien lindo el borde. Levanto, hago 2, 2, 2
y 2. Y aquí no voy a dejar lazadas, miren amigas. Aquí en estos dos últimos puntos no se dejan las lazadas. Ahora vamos a hacer el cierre. Es bien importante nada más, amigas, contemplar esta parte que es el final y esta parte que es el principio, ¿sí? Son dos y luego lazada, ¿sí? Aquí no tenemos lazada en la mitad. Y al final es primero lazada y luego los dos. Bueno. Ahora, yo voy a cerrar 2, aquí, 2, ¿sí? Cuando yo vaya a hacer la siguiente vuelta, voy a tomar este punto que tengo aquí. Aquí no le vamos a colocar la altura, ¿sí? Entonces, voy a cerrar 2, 2, 2, 2, 2. Aquí ya estoy por finalizar la vuelta, amigas. Y vamos a hacer lo siguiente hasta aquí, hasta el final, ¿sí? Y miren, primero les voy a mostrar cómo está quedando esta parte. Miren, si se fijan, aquí estaban, empieza cortito y aquí se alarga. Aquí donde estaba alargado, ahora es corto. Yo me voy a pasar a este punto que sigue y voy a levantarlo. El punto de la lazada y levanto. El punto, levanto. La lazada, levanto, sobre el punto, levanto, ahora aquí, sobre la lazada, levanto, 1, 2 y 3 puntos, ¿verdad? Aquí, este era el de la lazada, 1, 2, 3 y yo voy a continuar. Aquí ya estoy por finalizar, amigas y amigos, y miren, aquí nada más levanto el punto que era el de 4 y aquí de lado me tengo que encontrar el borde, ¿sí? Ahí levanto, hago una cadena de altura y voy a comenzar a cerrar de 2 en 2 hasta el final. Sí, esta parte pues yo ya no la sabemos. Sí, vamos a cerrar, amigas. Y lo siguiente que vamos a hacer es pues finalizar, ¿verdad? Aquí vamos a hacer el cambio de color, amigas, ¿sí? Aquí. Cierro. Y en esta ocasión me corresponde volver a realizar esta vuelta de motivos. ¿Recuerdan cómo fue? ¿No? Bueno, pues se los comento. Este es el equivalente a esta. Entonces voy a levantar el que sigue. Después vamos a hacerle, en este caso, no, vamos a levantar. Y después me voy a pasar al punto que sigue y levanto. El punto que sigue y levanto, ¿sí? Y nos vamos a ir levantando todos los puntos porque necesitamos hacer una vuelta de base con este color rojo. Aquí, amigas, ya para finalizar voy a tomar los puntos del borde. Ojo, aquí nos va a quedar como una cadenita atravesada, pero la que cuenta es la del borde, recuerden. Ahora levanto, voy a hacerle una cadena que es la de altura y ahora sí voy a continuar cerrando de 2 en 2 y ya que hicimos nuestra vuelta, esta que es la vuelta de base, ahora sí vamos a hacer esta, ¿eh? Ahora sí ya de veras. Ahora levanto este siguiente punto, este, y me paso, primero hago dos lazadas, paso punto sin tejer, levanto y cierro un punto para que me quede lazada y punto. En el que sigue, a ver, voy a levantarlo un poquito para que se vea mejor. En esta parte voy a hacer 3, paso un punto y en el que sigue cierro 1 y en el mismo espacio 2. 1, 2, 3, 4, paso un punto y en el que sigue levanto, cierro 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, paso punto y cierro 3, 1, 2 y 3. Ahora sigue el de 3, ¿verdad, amigas? 3 lazadas, paso un punto y en el que sigue voy a hacerle 1 y 2.
Ahora vamos a hacer el de 2. Paso un punto y en el que sigue solamente cierro. Ahora, una lazada, paso un punto y hago los 3 que son sin lazada. 1, 2 y 3. Y bueno, amigas, el resto ya lo saben. Y así es como hasta este momento está quedando este proyecto. Si este proyecto te está gustando tanto, pero tanto como a mí, te invito a suscribirte, activar la campana de notificaciones y déjame un pulgar arriba. Voy a continuar, ya sabemos, vamos a repetir esta vuelta, ¿sí? Y terminando, vamos a hacer nuestra vuelta de base, pero ahorita les digo cómo. Aquí ya al final, amigas, tengo el de 2, hago una lazada y levanto el del borde, aquí 1 y ahora sí el del borde. Y levanto una cadena de altura y comienzo a tejer de 2 en 2 hasta el final. Una vez que ya terminé la vuelta, amigas, vamos a hacer la vuelta de base. Vamos a levantar todos los puntos. Aquí tengo los 2 de inicio y luego vamos por la lazada, por el punto, lazada, la cadena de altura y empiezo a cerrar de 2 en 2 hasta finalizar toda mi vuelta. Amigas, ya estoy por finalizar mi vuelta y miren, en esta ocasión no había cortado el color en blanco. Entonces lo que voy a hacer es nada más lo voy a subir y cierro aquí hasta obtener el largo que necesitamos. Vamos a hacer nuestra vuelta de base. Ya sabemos, solamente vamos a ir levantando un punto por cada punto de la vuelta anterior hasta finalizar toda mi vuelta. Una cadena y comienzo a cerrar, ya sabemos, de 2 en 2 hasta finalizar toda la vuelta. Y miren, amigas, ya cómo nos está quedando bien lindo, ¿verdad? Quiero mostrarles, amigas, el avance que ya tengo. Vean qué bonito. Bueno, de aquí en adelante, como les comento, ya tenemos el verde, el blanco, el rojo. Yo nada más les voy a dejar una línea de cada color y el resto lo tejo en blanco. Entonces tengo el de 4, 2 de 4, 3, 2 y el 2 de 3. Bueno, vamos a repetir esta vuelta, ¿sí? Que es la, primero es este motivo y luego este, ¿sí? Esta vuelta en blanco. Bueno, pues así voy a ir aventajando, amigas y amigos. Yo voy a regresar, más o menos voy a tejer alrededor de un metro como con 50 centímetros aproximadamente, 1,55 m o 1,60 m, dependiendo de qué también tan grande quieran su chal en esta ocasión. Y regreso. Bueno, si nosotros contamos de esta manera, así por ejemplo como los motivos, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así. En total yo tejí 50. Entonces tejí, contando estos 3, 47, 48, 49 y 50. ¿Sí? Para que es lo que dejé. Para si alguien tiene alguna duda lo pueda hacer. Miren, este es el lado del derecho y estos son los lados del revés. Ahora, en la parte de abajo yo cerré la última vuelta, voy a acercarlo un poquito más para que se pueda apreciar mejor. Y en este caso, miren, yo hice solamente el cierre de mi vuelta, una vuelta más, y lo que hice fue que fui colocando los flecos cada 3 puntos. A ver, voy a ver si se alcanza a ver. Por ejemplo, coloqué aquí y luego dejé 1, 2 y en el número 3 volví a colocar. 1, 2 y en el número 3 volví a colocar. Entonces los flecos están colocados en el tercero, o sea, es decir, dejamos, pasamos 2 y en el que sigue hacemos el fleco. El fleco lo realicé por la parte del revés. Para quienes son principiantes, les recomiendo hacerlo así, por la parte del revés. Ustedes ponen todos sus flecos para que cuando giren quede este bordito del fleco, ¿sí? Entonces, bueno, como ya era como repetitivo todo, fue fácil, fue terminar solamente las vueltas igual. Primero comenzamos verde, blanco, rojo y ahora en sentido contrario, rojo, blanco y verde, ¿sí? Para que nos quedaran igual. Pensé en colocarle flecos mitad y mitad, por ejemplo,
mitad de... Bueno, yo dejé 6 motivos, en este caso 6 motivos de ancho. Pensé en colocarle 4 y luego 2 de blanco y luego iniciando el que sigue 2 de blanco y los que restaban, que eran 4 de rojo. Pero en este caso no me alcanzó el color rojo, tenía muy poquito, entonces decidí dejarlo todo en color verde. Y con esto, amigas y amigos, yo me despido. Como siempre, miren qué hermoso quedó. De verdad, espero que haya sido de su agrado. Si les gustó, pues apóyenme compartiendo en sus redes sociales, con sus familiares, con sus amigos, en sus grupos de Facebook. Y nos vemos en un siguiente video. Y muchas, pero muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Y recuerda, lo puedes tejer en tus colores favoritos.